la política. Bueno, el PRI, 11 diputados en el Congreso local, se escindieron, votaron muy divididos, 6 contra 5, cambiaron a su coordinador. Y nos recuerda una historia que se ha venido repitiendo. Yulma, tú ya fuiste parte de ella en el pasado. ¿Qué pasa con el PRI? Que no logra equilibrarse como la oposición que le haría falta a este Estado para también, en este tipo de acontecimientos que estamos viendo, pues plantarse frente al poder y ser una alternativa y que los ciudadanos puedan tener el juego de fuerzas políticas actuantes que se equilibran de alguna manera algunas a otras, o por lo menos que lo intentan. Y el PRI otra vez como pollitos en fuga, ¿no? Híjoles, yo te lo decía ayer, es muy penoso y como parte del grupo y como priista, yo soy muy triste de lo que está sucediendo porque vuelvo a vivir una escena que en aquella ocasión, Mayra, que éramos compañeras diputadas también. Y es muy penoso porque es, y triste, ¿no? Porque finalmente es un grupo. Políticamente grave. Es delicado. No por el cambio. Yo no vengo aquí a decir ni he dicho debería de quedarse fulanito. No se tratan de las personas, se tratan de la manera en cómo se hizo, del momento en que se hace. Decíamos, tenemos un proceso interno en marcha, está el informe de gobierno que tenemos que glosar, que tenemos que analizar, y una serie de factores que creo que mis compañeros no midieron el daño que le hacían al partido. Sin embargo, como priista, yo te quiero decir que sí, es más allá de eso. ¿Se piensa en eso, el daño al partido, no? Yo creo que no lo pensaron porque ellos decían que era un asunto interno del grupo nada más y no tenía nada que ver otra cosa. Y es imposible deslindarnos de otros factores que imperan en el momento, particularmente nuestra relación y nuestra... formamos parte pues de un partido político y es imposible que no haya un impacto directo. Entonces, pues yo creo que mis compañeros no midieron el daño que le hacían al partido. Tú lo dices muy bien, la correlación de fuerzas, no solamente al interior del Congreso del Estado, sino en esta composición política en el Estado, de la necesidad de una oposición consolidada y fuerte, creo que se viene a desvanecer. Yo, insisto, me siento pues muy, muy triste, muy lamento lo que está sucediendo. Yo te lo decía también ayer, la coordinación tiene un no sé qué cosa que resulta ser un plato de miel muy apetecible. Gana más el coordinador, negocia para, más. Para algunos, ¿no? ¿Y le conviene a un gobierno, por ejemplo en este caso el de Miguel Márquez, una oposición dividida? ¿Es más cómodo trabajar con una oposición dividida? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que en el Congreso van a estar cómodos. O sea, y realmente la verdad es que con todo respeto y sin ánimo de intervenir en asuntos de otros partidos, pero es si un momento muy inoportuno. Eres una analista política. Es un momento muy inoportuno porque justamente cuando está el tema de la glosa y donde justamente es el momento de la oposición, pues se da esta fractura y se distrae toda la atención. Y además esto también impacta directamente en el tema del relevo en la dirigencia estatal. Entonces yo creo que sí es un momento inoportuno que creo que le facilita mucho el tema al PAN. Va a ser una glosa seguramente mucho más amable que en otras ocasiones, pero además deja abierta la posibilidad de flancos de negociación con diferentes grupos, del mismo grupo, con diferentes competir por la negociación. Opciones, ¿no? A ver, y bueno, saliéndonos de la coyuntura actual y yéndonos a algo más general, los partidos políticos en México parecen no poder procesar sus diferencias como de forma interna y luego salir unidos al exterior, como debería ser lo normal, ¿no? Eso es lo lamentable, así como ciudadana sí te podría decir que es lamentable que los partidos que son instrumentos de la ciudadanía, que tienen un carácter público y hasta reciben financiamiento público, luego dejen de pensar que realmente representan a las opciones de la ciudadanía, las distintas opciones que tendría que tener la ciudadanía para convertirse en la lucha por acceder a cargos, como bien lo decía, por una coordinación que maneje el recurso del grupo. O maneja las decisiones del grupo, o igual lo vemos en otros ámbitos. Lamentable porque perdemos credibilidad, no solamente el PRI, pierden credibilidad todos los partidos políticos y la ciudadanía sigue pensando que los partidos, en lugar de ser utilizados por la ciudadanía, quieren utilizar a la ciudadanía. Y creo que ese es un mal mensaje finalmente para todos. Utilizando las palabras de Carlos Medina, que son recientes, él se refería al PAN en particular, ¿es ya la política un lodazal? Pues no la política, más bien... las formas de cómo hacen política algunos. Yo concibo la política como actividad
para tratar de dirimir conflictos que le atañen a una generalidad. Entonces, yo sigo confiando en la política, no en la manera de cómo hacen política algunos, y coincido con Mayra, ¿no? Finalmente, creo que la responsabilidad que como partido político tenemos frente al ciudadano, todavía no la alcanzamos a dimensionar quienes estamos o quienes están frente a estos. Y me parece que todavía hay mucho que transitar para, no solamente para dirimir los conflictos al interior de los partidos o de los grupos, sino para rendir cuentas y para dar resultados. Entonces, todavía hay mucho que hacer. Desafortunadamente nos encontramos con este tipo de circunstancias, penosas y lamentables, sí. Y pues bueno, habrá que ver cómo transita. Yo no sé cuál vaya a ser la postura del nuevo coordinador. La he leído solamente por los medios. ¿No te has reunido con Lidia Garay? No. Ni me ha buscado, ni mucho menos. Yo, pues bueno, yo seguiré atendiendo mi responsabilidad. Yo tengo mis temas. ¿Tú conviviste con Jorge Lidia Garay como presidente del Consejo de Zapal? Sí. Es un político que se le conoce, pues, por un talante negociador, ¿no? Y a mí me parece... Hay quienes incluso dicen que medio filopanista. Bueno, siempre se ha manejado eso desde el PAN, pues yo lo veo como priista, ¿verdad? No lo identifico con el PAN. Pero sí, creo que es una persona que ha transitado en la política y lo ha hecho bien. Sin embargo, bueno, no puede dejar de desconocerse que el momento y la forma no deja de llamar la atención y de asombrar un poco. Al final creo que el PRI termina perdiendo. Aquí lo lamentable es que es una historia repetida. No, tampoco es la primera vez que esto sucede y parece que es la forma en que se resuelve sus problemas. Malo, porque efectivamente no hay contrapesos. O sea, finalmente para el PAN tampoco hay contrapesos, ni enfrente tienes una oposición que te esté exigiendo ser mejor. Y eso afecta a todos, no nada más al PAN, afecta a todos. Por ejemplo, bueno, el PRI no ejerce el poder, lo cual siempre es un mecanismo de coerción importante. En León, ¿cómo están los regidores del PAN? ¿Se han mantenido unidos? ¿Los observas unidos o se han dividido? Yo no veo a los regidores del PAN ya actuando se enojaron en una dinámica, doctor Ayala y... en una dinámica de partido, en una dinámica personal totalmente ajena al partido, cuando menos yo así lo percibo. Yo no he visto que su actuación responda a una línea de partido o una línea incluso discursiva de nuestro presidente del partido. Cuando menos creo que los ciudadanos tampoco lo perciben como tal. Bueno.